¿Sabes? Porque estamos hablando de la comuna de Las Condes. Pero hicieron un plebiscito, de lo que yo entiendo. No, está bien. Bueno. No, para eso no. No, para el pueblo. Para la pasarela no, entonces, pero... échenlo. Antonino, está bien. Pasó ahora en la comuna, tienen la oportunidad de votarlo. Pasó en la comuna lo de Las Condes. No lo votan. Eso es lo que a mí más me llama la atención y me preocupa. $2 millones. Imagínate, imagínate entonces... Si tú hubieras traído los fierritos de China y se los vendí... Imagínate entonces lo que pasa en otras comunas... que son relativamente más pobres que la comuna de Las Condes, no solo en la región metropolitana, sino que en otras regiones de Chile, sobre todo rurales, donde primero no nos enteramos, claro, y segundo, donde existe el aislamiento. Porque mientras nosotros nos jactamos de ser un país estupendo, que el precio del cobre está arriba, que los inversionistas vienen para acá, que se está construyendo, como decía ahí, se necesitan 30.000 personas más. Bueno, hay zonas en Chile en que los niños no pueden llegar al colegio porque no solo no tienen puentes, sino que no tienen camino. Entonces, hagamos bien la pega. Entonces, yo creo que por eso es que uno también se altera con obras de esa envergadura que llevan harto rato y todavía no la arreglan. Y da lo mismo, si podría llevar mucho rato. A mí no me importa que paguemos un puente, pero un puente tan feo que ya tiene problemas de sustentabilidad y que además... han escondido mucha información, porque nunca nos han dicho, estamos hablando del puente, no sé si han pasado, Avenida Manquehue. Es una pasarela que va a pasar Presidente Ríos. Que hay que pasar rezando porque se está cayendo a poco. Sí, y uno de los parques araucanos con Juan Pablo II, una plataforma bien fea, bien tosca, bueno, da lo mismo. El asunto es que en la construcción hay empleo, lo que significa un buen augurio para los próximos años y medio. Lo que sí te puedo decir, señora Magdalena, es que no se justifica un ajuste tributario tan exiguo para las empresas. Deberían ser más los aumentos porque no tienen impacto entre los contadores y abogados para hacer que la empresa no paguen impuestos. ¿Significa entonces que entre los 800 y los 1.000 millones de dólares que se supone que se van a recaudar con esta reforma tributaria, si es que esa cifra se logra, Antonino, si es que se logra, un alto porcentaje es... Va a ser vía otras cosas, no vía empresa. Porque esto ya lo hizo el presidente Lago cuando hizo un aumento, no recaudó un peso más. Oye, hay otra pregunta que tengo. Probado. Franco hizo el cálculo y debe ser sobre 26%. Quizás 45%, compararlo con Estados Unidos, parece una exageración. Parece, yo solo estoy comparando. Pero número 26 dice que lo mínimo. Ese número estuvo dando vueltas los políticos también, ¿eh? Lo que de alguna manera demuestra que los políticos a veces escuchan a los que se supone que saben. Pero si los políticos como deben ser la reina de la UDI, por ejemplo. Es simpático. Antonino, la gente también está comprando muchas casas, lo cual, lo que yo quiero deducir de eso, tú me dices si estoy en lo correcto, que tampoco el chileno se cree el tema de la crisis, porque si yo me lo creyera, porque la autoridad me lo dice, porque algunos indicadores externos también me lo pueden sugerir, yo no compro casa. Sin embargo, la venta de bienes raíces está mejor que nunca. Pero uno, o sea, el chileno cree que la cosa está buena. Sí, la opinión, la expectativa de los chilenos es buena. Pero también uno se casa porque se tiene que casar, si no, uno no se puede casar a los 50 años por primera vez, pues se tiene que casar, tiene que comprarte tu casa en alguna edad. Se casa porque se tiene que casar. Porque además también a eso, ¿quiénes son los principales que hay una etapa en la vida que ya, esta etapa tiene que ir al colegio, esta etapa tiene que ir a la universidad. Hay una etapa para comprarse casa. Hay una etapa para casarse, pues, hay una etapa para comprarse casa. Si tú ya te casaste, tú estás cabrón chico, o el marido va a decir, o la señora va a decir, oye, compré una casa, no podemos seguir viviendo con mi mamá. Hay momentos y momentos. Sí. Y ahora se está dando un momento álgido en eso, en la compra. Están todos bollantes comprando casa. Tiene toda la razón, señora Magdalena. Tiene toda la razón. Usted tiene la razón, señora Magdalena. Como siempre, en la casa siempre la mujer tiene la razón. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Con lo de la casa? Porque eso de la casa... Vamos a llamar a Andrea al tiro. Todos los días, no. Hay una encuesta sobre expectativa. Pero no hablemos de nosotros, porque nosotros estamos dentro de una burbuja. No. A lo que voy yo. Eduardo, hay cifras, dice la señora. Hay una gran cantidad de personas en Chile que no tienen ninguna, pero ninguna, sí, posibilidad de comprarse nada. Nada, no, ni siquiera una, si eso es lo que ni siquiera una media agua. Y por eso está el techo para Chile, por eso está el hogar de Cristo. Ahora, cifra país de compra de vivienda. Pero dejen argumentar, Eduardo. Si siguen así, voy a venir. Te invito, voy a venir una semana más y después no vengo más. Si siguen así, yo aviso. Pero Eduardo, continúe, por favor. Hay gente que aprovecha franquicias tributarias también, gente que es forrada para comprarse bienes raíces. Chile, mucha no de la forrado, gente que se compra bien raíces es gente que tiene la plata. Entonces, decir que todo es como, oye, ¿qué estás esperando que no te hayas comprado tu casa? No, estás viendo llegado de no, por no, 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 eso no, no es... ¿Sabe?